Buenos días, amigos de Aquí TV. Soy la profesora Mirka Medina y les doy la bienvenida a disfrutar del mejor programa sabatino Aquí TV. Hoy tenemos un programa divertido y refrescante para toda la familia con un contenido interesante que usted no se debe perder. Así que les recomiendo que se mantenga en sintonía en Aquí TV. Hola mi gente, les saluda DJ Lobo desde New York City. Sigan gozando con la buena programación de Aquí TV Show. Tú sabes, programa número uno, te lo digo yo, DJ Lobo. ¡Au! Amigos, ahora continuamos con el segmento de la comunidad con la profesora Mirka. Adelante, Mirka. Buenos días, amigos de Aquí TV. Soy la profesora Mirka y, como siempre, trayéndole a todos ustedes lo mejor de lo mejor. Hoy estoy acompañada de una persona que todos ustedes deben de conocer. Ella es empresaria, es abogada y hoy está con nosotros para dar un poco de su talento y de su experiencia. Bienvenida, Karina Garen Jiménez. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad estar aquí compartiendo con ustedes en Aquí TV. Bueno, es importante que todo el público sepa y que tú también entiendas que el programa Aquí TV está diseñado para ser un puente en la comunidad y nuestra responsabilidad es siempre traerle algo refrescante a nuestro público y algo emprendedor. Pero vamos al grano. Cuéntanos de tu carrera, eres empresaria, eres abogada, ¿cómo te la ingenuas? Bueno, yo vine aquí con mi familia cuando tenía 8 años y desde que llegamos, mi mamá comenzó a ser negociante, abrió su primer salón, tuvo mucho éxito y de ahí abrió una cadena de salones. So, desde pequeña, viviendo esa clase de experiencia, para mí fue importante poder tener mi propio negocio también. Pero a la misma vez tenía una pasión por ser abogada y poder ayudar y darle inspiración a la comunidad latina para que los jóvenes que vengan después de mí entiendan que aunque soy inmigrante, inglés no es mi primer lenguaje, pude educarme y pude llegar a tener esas dos, a realizar esas dos metas. Interesante. Entonces, vamos a hablar de tu empresa. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es el enfoque de tu empresa? Y el nombre para que nuestros televidentes te puedan seguir. El nombre es Blue Garden Events. Estamos haciendo diseños, planificación y producción de bodas, eventos sociales y también eventos comerciales en no solamente Nueva York, New Jersey, Connecticut, pero también mundial, especialmente las bodas. Hacemos muchas bodas en destinaciones bien exóticas en el Caribe y en Latinoamérica. Bueno, entonces vamos a hablar de un evento que tú estás preparando para el próximo año y le vamos a hacer un llamado a todos los negociantes, a todos los televidentes que quieran ser parte de este evento. Cuéntales. El evento es el New York Bridal and Kingsley Expo. Es el primer expo en el noreste que se enfoca específicamente en el mercado del consumidor latino, específicamente las novias, quinceañeras, sus familias y sus amistades. Va a ser martes 10 de marzo del año que viene, como dijiste, y lo vamos a hacer en el Museo del Moving Image en Astoria, Queens, tratando de realizar una visión a donde podemos destacar las celebraciones que son importantes para los latinos, la comunidad latina, celebrando la cultura de nosotros, la rica cultura de nosotros. Una de las cosas que a nosotros nos destaca más es la forma de nosotros celebrar. Siempre somos personas alegres y también nos conocemos porque todas las bodas y los cumpleaños de nuestros niños
siempre son para botar la casa por la ventana. Definitivamente. ¿Cómo son los 15, los 16 y las bodas? ¿Cómo ha evolucionado eso en los últimos años? ¿Cuál es tu opinión de esas celebraciones? Bueno, tradicionalmente las bodas, los quinceañeros, como dijiste, hasta los cumpleaños, los aniversarios, siempre han sido importantes para la comunidad latina porque, de nuevo, nos gusta celebrar esos días especiales con nuestras familias, con nuestras amistades. Siempre han sido importantes para las familias, pero el cambio ha sido tratar de combinar las tradiciones de la cultura de nosotros, pero en una manera que es más moderna, que enseñe un poquito más de personalidad de las novias o las niñas que están celebrando estos eventos. Específicamente, los precios han subido mucho ante estas celebraciones. No que eran baratas para planear y para producir, pero ahora siento que hay un poquito más de presión en las familias para gastar más dinero y celebrar en una manera más grandiosa, especialmente las familias que están ya aquí en los Estados Unidos. Una pregunta, Karina, me hablaste de un cambio. ¿Cuál es el cambio o la manera que te va a destacar a tu compañía sobre esas celebraciones? ¿Cuál es la iniciativa que tú traes? ¿Cuál es tu propuesta para esas personas que desean hacer o ser parte de una de estas celebraciones? Bueno, la visión mía y de la compañía, de verdad la razón por qué estamos produciendo este evento, es porque, como saben todos, la comunidad latina, la demográfica latina en los Estados Unidos está creciendo y nosotros tenemos un poder económico bien fuerte. Pero me he sorprendido que no hay negocios o servicios que están enfocados en darnos exactamente lo que nosotros necesitamos para poder hacer estas celebraciones, de nuevo, combinando las tradiciones de la cultura de nosotros, pero en una manera más moderna. Para mí es bien importante traer esas clases de empresas, negocios, servicios directamente al consumidor latino para nosotros poder de verdad planificar y diseñar un evento que marque la diferencia. Exactamente, que sea de verdad bien vivo, diverso. Antes de nosotros irnos a una pausa y de despedir el segmento, ¿cómo las personas pueden comunicarse contigo? Bueno, pueden comunicarse conmigo en el website de la compañía, que es bluegardenevents.com. También nos pueden mandar un email a karina@bluegardenevents.com. Y para los que necesitan alguna asistencia legal, también pueden comunicarse con la bella dama. Definitivamente. A ustedes, no se muevan de sus asientos, que aún continuamos. Muchas gracias, Karina. Gracias a usted. Sigue en sintonía aquí, TV Show. Así como es mi música irresistible de bailar, son los productos de Cibao Milk, irresistible al paladar. Hecho en los Estados Unidos, pero con sabor dominicano, cibaeño de pura cepa. Si no tiene el loguito, no lo pongo en mi carrito, porque Cibao Milk es tradición de calidad. ¡Sabor! Amigos de Aquí TV, mi nombre es Eiralda Peña González, licenciada en el estado de Nueva York de Bienes Raíces y Seguros. Visítenos en nuestras oficinas en el 632 de Morris Park Avenue en el Bronx. Llamar al número de teléfono que aparece en pantalla. Sigan con su programa favorito, Aquí TV. Bienvenidos, encantado. Entiendo que necesitan ayuda con la hipoteca. Quieren evitar un embargo. Nosotros somos expertos en esa cosita de la hipoteca. ¿De veras? Y por supuesto. ¿Por qué no hacemos un contrato? ¿Cómo va, Pedro?
cuatro. Gracias. Si enfrenta una ejecución hipotecaria, hable con las personas indicadas. Llame sin costo alguno a los asesores de vivienda aprobados por HUD al teléfono 888-995-4673. Yaneli, esta semana estuviste compartiendo con una persona muy querida y especial a nuestro programa. Así es, ella es muy querida, como tú bien decías, en nuestro programa, la doctora Nilda González, quien lanzó su libro, Penélope. Un libro que ustedes, no sé, yo te traje el tuyo, y los muchachos del equipo ya tienen su libro, porque es un libro muy inspirador para todas las personas que quieren tener su negocio, especialmente nosotros los latinos aquí en la Gran Manzana. Todos los detalles y una entrevista muy especial se lo tengo en este video que verán a continuación. Disfruten. Gracias, Mirka. Soy amigos de Aquí TV. Soy el escritor Lorenzo Araújo y presento para ustedes desde la Feria del Libro, con muchísimo gusto, esta oportunidad para hablar con ustedes a través del show, de Aquí TV Show y Mirka. Muchas gracias. Quien nos va a hablar de su libro que hoy se ha puesto en circulación, un éxito total, como ya ustedes vieron en las imágenes, una acogida muy importante, un público que se dio cita en el día de hoy, un apoyo masivo. ¿Cómo estás, Nilda? Ay, estoy bien, bien, bien. Feliz, ¿verdad? Ay, mija, una felicidad que tengo para tener uno, me siento como que ya estuve mi bebé. Sí, ahora como no, que yo he estado embarazada. Embarazada y ya, sí. ¿Y exacto. ¿Cómo se llama el bebé? El bebé se llama The Leadership Shift, The Strategic Positioning of Latino Business Leaders. Así es. Que va a ser traducido, niña. Ay, sí, estoy contentísima, sí. Porque va a ser traducido al español. Al español, sí. Háblanos del concepto y el contenido que tiene este libro. El concepto de este libro, el contenido mayormente es para crear líderes en la comunidad latina. Lo que pasa en la comunidad latina es que hay muchas personas que hacen un poco, que tienen sus negocios, pero los negocios casi por su mayoría se mantienen pequeños. Y en este día, hoy en día, con el internet y con tanto la facilidad que uno tiene para crecer sus negocios, que no es justo que se queden pequeños. Crear charlas, crear entrenamiento para en sí entrenar el latino, para que el latino pueda superar en sus negocios. Así es. ¿Dónde podemos encontrar estos libros? Ya están en internet. Aquí vemos cómo las personas lo están comprando también, pero ¿cómo podemos obtenerlo? Si lo tienen, lo pueden ir a mi website, que es thelatinoacademyforbusiness.com o en amazon.com. Para que ustedes compren los libros, Nilda, estamos muy felices por ti, estamos muy contentas por el equipo de producción que tienes en este gran evento y te deseamos muchos éxitos. Gracias, gracias, mija. Señores, nosotros continuamos con más. Sigan viendo Aquí TV. Y nosotros continuamos con el contenido del programa. Me encuentro con Suheiri González, una experta en relaciones amorosas. Y quiero decirle a todos ustedes que sí le hago caso a las personas de las redes sociales y que nos escriben a través de nuestro correo electrónico y siempre están pendientes de nosotros, que nos decían, pero ¿cuándo vamos a tener una experta de las relaciones sexuales? Hay muchos corazoncitos rotos por ahí y nosotros hemos querido aquí en Aquí TV hacernos eco de eso. Por eso Suheiri está con nosotras. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí TV. Suheiri, es un placer compartir contigo. Las personas te conocen como gurú del amor. Sí. Como gurú de las relaciones, porque ayuda a través de tu blog a unir esos corazoncitos rotos, a ayudar a las mujeres, a los hombres que de una forma u otra, pues no le ha ido muy bien en el amor. ¿Cuál es tu consejo para toda esa gente que tiene el corazoncito roto? Bueno, gente con corazoncitos rotos, todo el mundo pasa por eso. Si una relación no funciona, la próxima funcionará, ¿verdad? Y uno tiene que aceptar que la relación terminó, porque uno no puede seguir adelante pensando en otra persona. A veces hay personas que le cogen más tiempo para... ¿Qué otra? Sí, porque depende de
qué larga fue la relación, si tienen hijos, es muy diferente, depende de la pareja. A esto le llaman duelo emocional, ¿verdad? Sí, el duelo emocional depende de la persona, depende de por qué rompieron, la infidelidad, yo sé que sí, es algo por que ejemplo, duele. Si por ejemplo, Suheiri, se determina la relación porque fui engañada. Claro. Eso va a depender de retomar la relación, si en 3 meses, 4 meses, depende de la persona. Depende de la persona, depende de cuánto tiempo estaba con la pareja. Cuando una persona te hace ese engaño, eso duele, no importa si tienes 5 años con la persona, 10 años, 3 meses, eso duele. Pero si uno tiene mucho más tiempo en esa relación o si es casado, eso es una cosa que si tiene hijos, si es casado, eso puede durar años y uno puede aguantar. Quedarse con ese dolor hasta cuando está con otra persona. ¿Y cómo no llegar a tener una relación inmediatamente o hacer lo que comúnmente decimos, un clavo saca otro clavo? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Para mí no es verdad, porque eso uno no ha trabajado todavía del dolor y el engaño. Y lo que ha pasado es como olvidarse de algo, pero no pensar y no entender por qué pasó y aprender por las lecciones, los errores que cometiste o el error que cometió la persona que estaba con la pareja, ¿verdad? Uh-huh. So uno tiene que coger el tiempo para pensar qué hice, qué hizo el hombre o la mujer, por qué pasó, qué tengo que hacer diferente la próxima vez para que no pase de nuevo y no esté en esta misma situación. Sí, Suheiri, porque regularmente decimos, no, yo terminé, yo lo dejé, o ella me dejó, él tuvo la culpa, la culpable soy yo. Claro. Siempre tendemos a echarle la culpa a la otra persona, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que hay dos personas en una pareja. Así es. Significa que, ok, él hizo algo, ella hizo algo, pero también lo hiciste tú, porque aguantaste. Maybe no está haciendo algo con una acción, ¿verdad? Maybe no está engañando o mintiendo, pero lo está aguantando. Entonces, y esa es una forma de actuar. O sea, no hacer nada en una relación es hacer algo. Es una forma de actuar pacíficamente. So, pero todavía está haciendo algo para continuar ese patrón en la relación. Mary, a veces nosotros, especialmente las mujeres, decimos, bueno, terminamos, me voy de bonche. Es lo primero que voy a hacer, me voy con mis amigas. A veces nos excedemos. ¿Cuál es la recomendación? Tiene que pasar tiempo sola, con sus pensamientos. Eso es muy difícil y con el corazoncito roto. Pero sí, claro, tiene que pasar tiempo con las amistades y despejarte la mente. Pero no puede ser tan extremo que no estás pensando y no estás aprendiendo de la relación que falló. Ok, ¿cuáles son los pasos entonces y los tips que debemos de tener en cuenta cuando ya vamos a tener una relación nuevamente? ¿Cómo sé que estoy lista? Aceptaste que la relación terminó, no está mandando texto, no está llamando a las 2 de la mañana. No, subir foto en Instagram, en Facebook, en Twitter, de que estoy tomando, estoy con mis amigas. Exactamente. Ajá. Tú aceptas que terminó y te sientes tan bien porque terminó esa relación que tú no tienes que hacer nada de eso. Ahí tú sabes que yo estoy preparada, sí, puedo salir, puedo conseguir otro novio, otra novia, porque ni me molesta que ese ex mío está en Facebook o en Instagram. So tienes que pensar en lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, ¿verdad? Cuando uno rompiste con alguien y estás poniendo cosas en Instagram, ¿por qué pones esa foto en Instagram? Para que no, el exnovio te lo vea. Sí, la vea. Eso solamente es, ya eso indica que no lo has aceptado, porque tú estás haciendo esas cosas para una reacción de tu ex. Ok, entonces tenemos que tener en cuenta de que si vamos a tener una nueva relación, estoy lista cuando ya nada de lo que esa persona hace a mí me interesa. Y no te afecta. No te afecta para nada. ¿Algún otro tips? Tienes que también aprender de los errores para que no los repita. Entonces, y tienes que abrirte el corazón. A otro amor. ¿Tú crees que se pueda? Claro. Porque es la pregunta. Después que tú terminas una relación, tú dices, yo no vuelvo a abrirle el corazón a nadie. Esto se acabó. El próximo que venga, que se prepare. La próxima que venga, que se prepare. Porque lo que este corazón tenía para dar, ya se acabó. Uno puede hacerlo porque, como yo digo, el primer
corazoncito roto no te mató, el segundo tampoco, porque todo el mundo tiene, muchas veces le han rompido el corazón más de una vez. Si el primero no te mató, el segundo tampoco. Perfecto, yo creo que de esto habla en tu libro. Sí, sí, yo hablo de eso en Love Trips, en mi libro, porque es un libro donde yo explico las experiencias mías, personales, de las relaciones, que tú viviste, las que yo viví, oh my God, de todos mis exes, mis novios, cuando me rompieron el corazón. Yo lo escribo en ese libro como la latina Carrie Bradshaw, y yo tenía una relación y, ay, me voy a casar con este, este es el hombre para mí. Me rompió el corazón, había otro después. Pero lo bueno es que ya estás formalmente en tu relación y ya tienes la experiencia, mejor dicho. Tengo la experiencia, aprendí de los errores, me abrí el amor y acepté que esas relaciones se terminaron, y por eso estoy aquí. ¿Cómo te podemos conseguir en las redes sociales y en tu blog personal? Mi blog es lovesuhaiti.com. Suhaiti es muy dominicano, pero es suhairy.com. Y también es lovesuhaiti en Instagram, lovesuhaiti en Twitter, en Facebook, es igual. Bueno, nosotros estamos encantadas, Suhaiti, de compartir contigo. Yo sé que las chicas y los chicos en casa, pues ya están reconstruyendo su corazoncito, ¿verdad? Y que sean tus palabras finales para nuestro público, la última recomendación. Yo le digo eso a las mujeres. El hombre en la relación pone el paso y la mujer pone el tema. Entonces, si tú dices, eso no va, él dice, ok, no va, pero el hombre es que pone el paso. So, un hombre no va a casarse, a ponerse bien en serio contigo. Con una relación. En una relación, si no quiere. Pero si la mujer no aguanta ciertas cosas, el hombre no lo hace. Bueno, señores, yo creo que esas son palabras que tendremos que combatirlas, porque así hay que decirlo, combatirlas para comprenderlas en un próximo programa. Muchísimas gracias, por acompañarnos. Nosotros continuamos con más. Muy buenas tardes, mi nombre es César Lajara, represento a la empresa inmobiliaria Tu Tierra, Tu Casa, que promociona propiedades en la República Dominicana. Le agradecemos a Mirka y a su programa TV Show por la oportunidad de llegar a toda su televidencia. Es una herramienta importante llevarle informaciones de cómo hacer negocio correctamente en la República Dominicana. Más adelante estaremos presentándole detalles directamente desde su programa. Sigan en sintonía y continúen educándose en la Feria del Libro 2014. Acaba de ver al médico y le dice que todo está bien, pero le da una receta. ¡Ay, no! Usted no tiene una cobertura para medicamentos recetados y se pregunta cuánto va a costar. No se preocupe, obtenga gratis la tarjeta de descuento de medicamentos NeedyMeds de NeedyMeds y ahorre hasta 80% de sus medicamentos, incluyendo los de marca y genéricos. Visítenos en needymeds.org o llámenos al 1-800-503-6897. Visite NeedyMeds hoy. Amigos de Aquí TV, mi nombre es Eiralda Peña González, licenciada en el Estado de Nueva York de Bienes Raíces y Seguros. Visítenos en nuestras oficinas, en el 632 de Morris Park Avenue en el Bronx. Llamar al número de teléfono que aparece en pantalla. Sigan con su programa favorito, Aquí TV. Así como es mi música irresistible de bailar, son los productos de Cibao Blue, irresistible al paladar. Hecho en los Estados Unidos, pero con sabor dominicano, cibaeño de pura cepa. Si no tiene el loguito, no lo pongo en mi carrito, porque Cibao Meat es tradición de calidad. ¡Sabor! Amigos, yo soy Giselle Tavera y los invito a que sigan en sintonía en Aquí TV con mucho amor. ¡Mua! Muchos besos. Y ya nosotros estamos llegando a la parte final. Aquí estoy con mis compañeros Juan Carlos y Denis. Chicos, ¿cómo ustedes la han pasado en la puesta de circulación de este gran libro Cambio de Liderazgo, donde todos los latinos ponemos la banderita en alto y decimos que sí podemos y que podemos ser empresarios exitosos como tú, Denis? Bueno, este evento es
es muy importante, obvio, porque tiene que ver mucho con la comunidad latina. Y el liderazgo es algo que nos va a llegar al otro nivel. Y la doctora, esa es su pasión y su misión, y lo está logrando. Entonces es un momento muy, muy, muy orgulloso para mí y también para la comunidad latina, que ya estamos llegando a un punto que estamos dando cuenta que nuestro liderazgo puede mejorar, y al mejorar nuestro liderazgo mejoramos nuestro negocio y al final nuestra comunidad. Así es, mejora la comunidad latina definitivamente. Juan Carlos, ¿algo en particular que te haya llamado la atención de este libro? Es una historia muy inspiradora y más que inspiradora. Yo creo que vas atrás a una historia de no solamente de formación, de aprendizaje, pero sino algo que nos han enseñado siempre nuestros ancestros, que la fórmula para poder conseguir el triunfo es de enseñarle a las personas cómo hacer las cosas por sí mismo, para que ellos en sí puedan conseguir su triunfo. So, yo creo que lo que la doctora presentó hoy aquí es una herramienta muy importante para todos nosotros los latinos que queremos ser dueños de negocio o queremos ser líder en nuestra comunidad. Así es, señores, ellos son líderes comunitarios y nosotros estamos felices y yo orgullosa de compartir con ustedes y ser parte de este gran equipo de Aquí TV. Nosotros continuamos con más y yo debo de compartirle, por supuesto, mis secretos de belleza a todas mis queridas amigas que siempre me están preguntando, Yaneli, ¿y tu atuendo? Pues mi atuendo en esta ocasión es de Bless Couture, esas chicas que se encargan de ponerme siempre bien puesta para cualquier ocasión. Bless Couture, estamos ubicados en la 151 de Nagles, en Manhattan, New York. Así que un beso para todas mis amigas. Miren este atuendo precioso, este vestido acorde a la temporada. Y estos accesorios espectaculares son parte de mí y de usted también puede ser si visita Bless Couture en la 151 de Nagles. Bienvenidos, encantado. Entiendo que necesitan ayuda con la hipoteca. Quieren evitar un embargo. Nosotros somos expertos en esa cosita de la hipoteca. ¿De veras? Y por supuesto. ¿Por qué no hacemos un contrato? Toma, Pedro. Gracias. Si enfrenta una ejecución hipotecaria, hable con las personas indicadas. Llame sin costo alguno a los asesores de vivienda aprobados por HUD al teléfono 888-995-4673. Hola, mis amigos de Aquí TV. Mi nombre es Brian Mejía. Estoy promocionando mi libro Me Detuve en el Tiempo. También lo veré por el estudio en Aquí TV. Y también un saludito a la señora profesora Mirka por darnos el apoyo a la juventud y a los escritores jóvenes dominicanos. Muchas gracias y bendiciones para todos ustedes. Nosotros continuamos compartiendo con personas espectaculares y en esta ocasión me encuentro con la doctora Toni Ginés Rivera. Un placer compartir con personas tan espectaculares como ella y ya a mediados de esta entrevista se darán cuenta por qué. Un placer, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Estoy muy bien esta noche, gracias. Nosotros estamos también muy felices de compartir contigo, de saber que eres una mujer emprendedora, que eres un motivo de orgullo para todo el talento de República Dominicana, la mujer dominicana, la mujer latina que se emprende cada día a luchar por sus sueños, pero tú de una manera muy particular porque tu historia es algo diferente y que sirve de mucho apoyo para toda nuestra gente. Bueno, no creo en sí que mi historia es tan diferente. Hay tantas chicas, mujeres que han pasado por la misma experiencia que yo he pasado, pero yo diré que lo más diferente para mí es que no me siento muy orgullosa de dónde yo he llegado mi vida con la ayuda de Dios y también el orgullo de poder hablarle a tantas otras mujeres. Así es. Tu historia es que pudiste sobrevivir al abuso de un familiar, de ese abuso vino a la vida un hijo y lo más importante, donde yo digo que tú eres una mujer fuerte y talentosa y que me enorgullece decirlo, es que no abortaste, tu hijo lo tuviste a pesar de que fue producto de un abuso y de una situación que a ti te dolió mucho. Bueno, es cierto que cuando yo salí embarazada tuve 14 años y di a luz a mi hijo a los 15 años y sí,
mucha gente me han preguntado, pero ¿por qué no abortaste? Bueno, en ese día, hace 44 años atrás. Los medios no estaban. Exacto, no estaban, pero no era algo como hoy en día. Pero más importante que eso es el plan más grande. Hoy en día yo digo, hoy en día tengo un hijo lindo, hermoso, precioso, un hijo que ama a su madre, que me honra. Y yo digo, wow, yo trabajé muy fuerte a esa edad, criarlo, amarlo, enseñarle, modelar para él lo que es la vida buena o linda. Y hoy en día estamos él y yo unidos. Yes, unidos, pero también gozándonos en ese exactamente. Pero algo muy importante también es que tú no solamente te quedaste ahí, no solamente sobrepasaste esta situación, sino que también te preparaste. 15 años, tienes un bebé, pero sigues estudiando. Bueno, no vine a estudiar hasta mis 30, como 34, 36 años. Pero aún más es más orgullo aplaudir eso, porque a pasar del tiempo, tú siempre tuviste ahí esa llamita de ser algo más y lo lograste. Sí, lo logré, gracias a Dios, pero y es mucho trabajo y uno tiene que dedicarse, uno tiene que tener conseguir ese sitio entre uno mismo que uno pueda decir, yo voy a hacer, no solamente voy a comenzarlo, pero lo voy a terminar. Voy a llegar. ¿En psicología? Sí. ¿Y luego sí. Hiciste un doctorado? En maestría en psicología escolar bilingüe y después de eso, quizás 2 años después, volví a hacer el doctorado. Wow, wow. De verdad que me quedo sin palabras, señores. Un vivo ejemplo de que nosotras las mujeres podemos. Ella es una mujer espectacular. Nosotros la aplaudimos y quiero que seas tú quien le dé ese consejo a todos nuestros televidentes, jóvenes, mujeres que están o estuvieron en la misma situación y que no saben en este momento qué hacer y que tú más que nadie le puedes decir y dar un muy buen consejo. Bueno, el consejo que yo ofrezco es que uno tiene que creer en uno de muy adentro. Tú naciste con un propósito en este mundo. Tú tienes algo que hacer. Y aunque tú has pasado por cosas en tu vida que te han marcado o que te hagan sentir mal de tú misma, tú tienes que seguir para adelante. Mira, lo más importante de todo esto que yo hablo es una fe. Sí, fe en uno mismo, pero también fe en un Dios muy grande que los quiere, las quiere mucho, mucho, mucho y quiere hacer cosas muy bellas con sus vidas. Y yo les aconsejo que busquen personas que puedan hablar, aconsejar con ustedes. Muchas veces en el hablar, en el desarrollar, uno puede superar mejor. Y no se queden en ese sitio, pero sigan un paso a la vez a su propósito, a su destino. Wow, muchísimas gracias. Un beso, eres adorable, señores. Y esperen próximamente su libro. Nosotros le traeremos todas las informaciones porque será un libro para no perdérselo. Nosotros continuamos con más. Amigos de Aquí TV, mi nombre es Eiralda Peña González, licenciada en el estado de Nueva York de Bienes Raíces y Seguros. Visítenos en nuestras oficinas, en el 632 de Morris Park Avenue en el Bronx. Llamar al número de teléfono que aparece en pantalla. Sigan con su programa favorito, Aquí TV. Así como es mi música irresistible de bailar, son los productos de Cibao Blue, irresistible al paladar. Hecho en los Estados Unidos, pero con sabor dominicano, cibaeño de pura cepa. Si no tiene el loguito, no lo pongo en mi carrito, porque Cibao Meat es tradición de calidad. ¡Sabor!
ahora estamos de nuevo en otra semana del segmento La Educación con la profesora Mirka. Seguimos. Buenos días, amigos de Aquí TV. Soy la profesora Mirka y hoy les tengo un consejo a todos los padres y a los estudiantes. Si usted es un padre que tiene un niño que asiste a la escuela, recuérdense que ahora, al fin de septiembre, inicio del mes de octubre, es el tiempo perfecto para ustedes hacer un plan con sus niños y planificarse como adulto. Les aconsejo que se planifiquen y que como adulto sepan cuáles son los beneficios y las ventajas que puede tener su hijo si usted se involucra. Y es muy sencillo. Lo primero que tienen que hacer es conocer el maestro de sus hijos, la principal, y conocer la dinámica y los servicios que ofrece la escuela. También pueden hacerlo registrándose con la Junta de Padres y así estar enterado de todos los acontecimientos y los programas en la escuela. Si usted es un padre que no tiene tiempo, les aconsejo que cambie su información o intercambie su email con los profesores y los maestros de sus niños. Y a ustedes, estudiantes, es el momento de que ustedes también sepan cuáles son sus beneficios como estudiante. Por el momento, todas las escuelas ofrecen muchas medidas de prevención para evitar lo que es el acoso, que conocemos como el bullying. Siempre traten de hablar con alguien, sepan elegir sus amistades y siempre sigan los consejos de sus padres. Al salir de la escuela, siempre váyanse a su casa. Y para los padres que necesitan orientación, les tengo un consejo especial. Si se sienten muy estresados y se sienten en algún momento que necesita ayuda de cómo guiar su niño, hay un número de teléfono que es considerado un hotline y ese número es el 1-800-422-4453. En esa línea pueden tener asistencia a las 24 horas del día y cualquier consejo que sea necesario para el desarrollo de su hijo y de su familia. Así es que muchas gracias y continuamos en Aquí TV. Y por supuesto, yo siempre debo de agradecer Andar Bien Puesta a mi gente de Bless Couture. Bless Couture, estamos ubicados en la 151 de Nagles. 151 de Nagles, casi esquina Diamond. Pasen por esa tienda tan espectacular que ya verán los cambios que tienen. Y las chicas siempre están ahí de acorde a cuáles son los cambios de la temporada, qué es lo que está a la moda, qué es lo que está más in. Así que gracias a la chica por siempre mantenerme bella, hermosa y preciosa. Vean qué conjuntito más precioso tengo en el día de hoy. Visítenla, yo se las recomiendo. Gracias, Mirta. Buenas tardes. Qué bueno que me das la oportunidad de poder presentarte otra faceta diferente de lo que estamos haciendo, no solamente a través de la salud física, sino la salud emocional y mi trabajo comunitario, específicamente enclavado en la zona Enriquillo de la provincia de Independencia, al sur de la República Dominicana. Y hemos traído aquí a la Feria del Libro Dominicana el proyecto Préstame un Libro, que no es más que buscando apoyo del dominicano residente aquí en Estados Unidos y podamos cooperar de una forma positiva a que nuestra comunidad pueda educarse de una manera más fuerte y pueda salir de la miseria en que está ahora mismo. A mi lado está la licenciada Leda Erasme, que es la que liderea el proyecto de la organización Sepe Samán, y ella podrá explicarles a ustedes qué significa Sepe Samán. Sepe Samán es el Centro de Educación, Salud y Medio Ambiente. Trabaja en tres acciones educativas. Una con un proyecto llamado Educar para Vivir Saludable. El segundo es Cuido en mi Entorno, Cuido mi Familia. Y el tercero y el que estamos presentando en esta feria es Préstame un Libro. Las tres acciones son eminentemente educativas
y están dirigidas a niños, niñas, adolescentes, comunitarios y su familia. Son proyectos de empoderamiento, de liderazgo y eminentemente comunitarios. Gracias, aquí tengo a mi lado a Belkis Abreu, que ha sido la conexión maravillosa aquí en Estados Unidos para que Présteme un Libro se esté haciendo realidad. Belkis, ¿qué nos dice acerca de Présteme un Libro? Me he unido a esta causa de Préstame un Libro porque creo firmemente que la lectura es la base y el fundamento de la cultura y el crecimiento y el avance, especialmente en la juventud y en la niñez. Como madre, como mujer independiente, creo firmemente en Préstame un Libro y en llevar la cultura universal, porque es una forma de cuidar mi entorno y cuidar mi familia. Así quiero que todos cuidemos nuestro entorno y cuidemos nuestra familia a través de Préstame un Libro. Amigos de Aquí TV, mi nombre es Eiralda Peña González, licenciada en el estado de Nueva York de Bienes Raíces y Seguros. Visítenos en nuestras oficinas en el 632 de Morris Park Avenue en el Bronx. Llamar al número de teléfono que aparece en pantalla. Sigan con su programa favorito, Aquí TV. Así como es mi música irresistible de bailar, son los productos de Cibao Blue, irresistible al paladar. Hecho en los Estados Unidos, pero con sabor dominicano, cibaeño de pura cepa. Si no tiene el loguito, no lo pongo en mi carrito, porque Cibao Meat es tradición de calidad. ¡Sabor! ¡Activo, activo! Yo soy Kim Chapa y te invito a que estés aquí en Aquí TV, ¿ok? No te muevas de ahí. ¡Sí! ¡Activo, activo! Señores, qué rico poder compartir con artistas que han crecido en el mundo de la música y han crecido gracias a su esfuerzo. Es por eso que para mí es un verdadero placer compartir hoy con Farruko. Bienvenido. Muy bien, contento de estar aquí. Saludo a toda la gente que está en sintonía. Gracias por la entrevista y por tu tiempo. Gracias a ti. Mira, Farruko, para mí es muy importante que todas las personas en casa sepan que eres un hombre de trabajo, que viene de una familia que aún está en Puerto Rico. Cuéntanos un poquito de esa parte que no conoce el público, que es tu familia. Pues mira, soy natural de Bayamón, Puerto Rico. Siempre me crié en el barrio, allí en lo que era Bayamón. Mi familia sigue viviendo ahí, yo sigo ahí y bien agradecido con la vida y en especial con mi gente del mismo pueblo que me han dado un apoyo increíble. ¿Cómo visualizaste este sueño que apenas hace 3 o 4 años se ha hecho realidad y tú desde jovencito te ha gustado la música? Pues mira, desde joven siempre empecé como eso de los 16 años a experimentar con la música, pero mi carrera vino a explotar, ¿no? A eso de los 19, 20 años. Tengo ahora 23 años y de verdad que me va súper bien. 23 añitos apenas, señores. 23 añitos. Y de verdad que me lo estoy disfrutando un millón. Qué bueno. Háblanos de qué estás haciendo ahora mismo. Vemos que estás súper pegado número uno en los Billboard. ¿Cómo se hace y se logra todo ese éxito? Pues mira, yo creo que es hacer buena música que le gusta al público y el público es el que decide a la hora final. Ellos son los que tienen la última decisión y yo les agradezco a todos los fanáticos y a la gente que quizás no son fanáticos pero les gusta la música y le escuchan y de verdad pues que bien agradecido con ellos y con papá Dios que me dio este talento. Así es. Farruko, muchas veces se cree que el reggaetón está ligado al narcotráfico, ligado a la mala propaganda que se le ha hecho. ¿Qué crees tú que están haciendo ustedes los jóvenes para quitar esa imagen? Pues mira, si es por eso, yo creo que todos los géneros estarían igual. Lo que pasa es que nos juzgan pues porque quizás no las cadenas, los tatuajes o lo que decimos en nuestras canciones, pero obviamente a alguien le toca narrar lo que pasa en la calle y escribir, porque no vivimos un mundo de fantasía. Son cosas que son reales. Y en todo género ha habido eso, en la misma salsa, salseros que han morido de sobredosis, la música ranchera, cuántos cantantes no han matado, los mismos narcotraficantes. Eso es algo que es algo inevitable, es algo que está ya en el ambiente. Nosotros estamos haciendo la diferencia. Ves ahora mismo que están surgiendo reggaetoneros nuevos. Estoy yo,
estamos a la par de República Dominicana, J Balvin de Colombia, ¿me entiendes? Ya el reggaetón ha crecido de una manera increíble y sigue cogiendo fuerza con nuevas caras, con nuevos jóvenes, y de eso se trata, de seguir llevando la música generación a generación, y obviamente una música que la gente pueda disfrutar. Por ejemplo, mis canciones son todas para dedicar a las chicas. Eso te iba a decir, que tú tienes un tema que viene con el romanticismo en las venas. Sí, yo digo. Sí, a mí me gusta mucho la música romántica y cantarle a las mujeres, que son una preciosura. También, no solo eso, la rumba, a tomar, a todo el mundo le gusta tomar y vacilar y rumbear, es música para pasarla bien. Así es, tiene una nueva producción, como decía anteriormente, y estás posicionado como número uno en los discos. Sí, ahora mismo tengo las primeras dos posiciones. Número uno está en lo urbano el tema Passion Wine, junto a Sean Paul, que ha sido un éxito increíble. Hace poco firmamos el video en Miami y ya lo puedes disfrutar en mis cuentas de YouTube, Vivo y eso. CISAM junto a J Balvin, que ha sido la locura. Ese tema es una rumba, eso mismo es una rumba. La gente le encanta, incluso cerré concierto con ese tema, porque es el tema que más caliente está ahora mismo en mi carrera. Y agradecido con todo ese cariño que me han dado. Y vemos que el público te sigue mucho, eres un todo un showman en el escenario, y eso es muy importante porque tienes un conjunto y eso es lo que el público le gusta. Pero yo sé que a las chicas en casa también les gustaría saber, Farruko, ¿está casado? ¿Tiene novia? No, fíjate, estoy tranquilo, bien casado con mi carrera. Sí, te confieso, tengo un hijo de 3 años, que estoy muy bien con mi familia y con él, y de verdad que la paso bien. No les pongo mucho a lo que son los medios y eso, pues por protección, pero lo amo mucho donde quiera que esté. Si me estás viendo, papi, te envío un beso y me lo estoy disfrutando. Yo creo que estoy en un buen momento y bendecido por papá Dios. Así es, Farruko, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos muy felices de que seas un ejemplo para la juventud y de que sí se puede. Claro, muchísimas gracias. Claro que sí, muchas bendiciones a todos, a ti especialmente, gracias. A todos los que nos están viendo ahí en casa, gracias por la entrevista. Que papá Dios me los bendiga mucho, y mira, aquí un ejemplo de que los sueños sí se pueden hacer realidad. Solo es trabajar y mucha disciplina. Así que Dios me los bendiga. Así es, muchísimas gracias. Continuamos con más. Y aquí con Aquí TV Show. Buenos días, mi gente, le quiero dar de nuevo la bienvenida a todos ustedes y las gracias por sintonizarse con nosotros. Mi nombre es Willy Walls y le quiero dar la bienvenida a esta bella joven. Muchas gracias, Willy, soy Penélope Montaño, aquí otra semana más con ustedes, y estoy muy orgullosa de estar aquí y gracias a ustedes por su sintonía. Pero Willy, cuéntame, ¿qué tienes esta semana? ¿Cuáles son las informaciones? Bueno, déjame decirte que esta semana hubo mucho de qué hablar. Como le informamos la semana pasada de las rupturas que están pasando en nuestro medio artístico, una de ellas es Jordan Sparks y Jason Derulo. Cuéntame, tengo entendido que terminaron porque él no quería compromiso, no quería casarse y tenía mucha presión. Exactamente. Yo quisiera darle un poquito de información acerca de lo que está pasando. Mira, Jordan Sparks es una niña que fue descubierta en American Idol, como todos lo sabemos, aquellos que no, pues ya lo saben. La niña fue una de las ganadoras más joven de aquel dichoso programa y llegó a la fama. Llegó a la fama donde se tuvo una relación con Jason Derulo. Duraron 3 años en la relación y sí, el niño se sintió un poquito apresurado a que ella le estaba, tú sabes, presionando acerca de casarse. Sí. Es una niña de 24 años. Yo no creo que una niña de 24 años esté pensando en matrimonio tan joven. Sí, bueno, Willy, y también tengo entendido que ella es bien inocente. Todavía no había tenido relaciones y creo que eso era algo que también lo estaba empujando a no estar en esa relación ya. No sé si estás de acuerdo. No, exactamente, estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Dame, si tú una persona que nunca tuvo una relación, parece que se enamoró mucho de este niño y ahora que ya está apresurado, porque hasta creo que tenían promise ring, o sí, sea, anillos de compromiso o de promesa. Entonces, ya
para apresurarse tanto al matrimonio, yo creo que cualquier persona se sienta como apresionado de lo que está pasando. Willy, entonces se comenta que hay mucha locura en el medio artístico. Locura es lo que más hay en el medio artístico, pero cuéntame tú, ¿qué chismecito tú me traes? Bueno, la actriz Amanda Bynes, la cual conocemos desde pequeña, que ha trabajado en Nickelodeon como shows de The Amanda Show. The Amanda Show, todo el mundo yo creo que se puede simpatizar con ese programa. Claro. Bueno, ella ahora está en la calle otra vez y se comenta que está más loca que nunca, señores. La actriz ha vuelto a la escuela a estudiar fashion. Se comenta que sus compañeros dicen que ella va a la escuela bajo la influencia de droga. Sí, ¿es correcto? Eso es lo que se cuenta. Bueno, se cuenta que la niña no solamente llega bajo la influencia de las drogas, sino la última vez que fue arrestada, que hacen como 2 semanas. Cuéntame de eso. Bueno, la semana pasada ella fue arrestada porque estaba debajo la influencia de alcohol y creo que dejó pasar 3 luces verde y estaba ahí parada. Tú me estás diciendo que ella estuvo parada en una luz y se durmió. Se durmió. Wow, pero mira, Amanda Bynes, recógete y ve a ver qué es lo que tú vas a hacer, porque tú no puedes estar en la calle así, ¿eh? Pero mira, olvídate de Amanda Bynes. Lo único que yo creo acerca de ella es que la niña ya se está dando muy, muy mala fama. Y si ella quiere en realidad volver a construir su fama y volver a tener trabajo, necesita... Tiene que mejorarse. Tiene que mejorar. Bueno, uno de los que no se está mejorando es Metallic. Metallic es... ¿Sabe quién es Metallic? Sí, sé quién es Metallic. Estoy muy... Está luchando información a las personas. Bueno, Metallic es un fan medio loco también, igual que Amanda Bynes, que... Que le está haciendo pasar malos ratos a los artistas, ¿verdad? Exactamente. Déjame decirte que uno de los artistas que en realidad le ha hecho pasar malos ratos están Brad Pitt, Will Smith y últimamente Kim Kardashian, la joven actriz, modelo, como le quieran llamar, o reality show, TV, casi llega al piso. El niño le quiso besar los pies cuando hubo demasiada gente y llegó al piso. Pero no solamente Kim Kardashian fue una de las personas, sino en esta semana, Ciara. Ciara estuvo en un fashion show en Paris, I think. Sí, Paris. Y mira cómo veamos en la pantalla este videito lo que está pasando. El joven apareció casi desnudo y hubo contacto físico y todo. No sé qué es lo que está pasando porque los actores o las actrices tienen mucho bodyguard. ¿Qué es lo que está pasando? No tienen esa seguridad como debe de ser. No estoy de acuerdo de que un fanático loco así pueda acercarse tan fácilmente a gente tan importante que le puedan hacer daño. Exacto, como creo, tú sabes, todo el mundo tiene su bodyguard, el presidente tiene su bodyguard, los artistas tienen su bodyguard. Yo creo que tienen que haber un poquito más de comunicación entre ellos para que así puedan cubrir el safety, la seguridad de estas celebridades tan importantes. Exactamente. Pero siguiendo con gente loca, la que no para y nunca, creo que nunca va a parar de ser loca, es la actriz Lindsay Lohan, que ahora está en England haciendo un play que se llama Speed the Plow. Speed the Plow. Todo el mundo está hablando acerca de eso. Están hablando que hasta se le olvidan las líneas de aquella obra. O sea que no es una profesional. Exacto. Bueno, señores, ella comenta que quiere, que ella dice que es una manera de ella mejorarse y que la gente no debe criticarla, pero ella dice eso cada entrevista que tiene, porque lo he visto. Bueno, lo malo de Lisa Lohan es que ya últimamente una de las grandes oportunidades que se le ha dado ha sido la oportunidad que le dio Oprah, que le hizo su propio show, a donde ella quedó muy mal. Yo creo que, sinceramente, Lisa Lohan necesita una evaluación, necesita mucha ayuda, especialmente de sus padres, que también no están en el medio, como que le falta un poquito. Willy, ¿verdad? A ella yo no creo que hay más nada que la pueda ayudar a esa niña, perdóname. Bueno, pero para terminar, déjame decirte que lo que ahora, yo creo que voy a dejar este trabajo y me voy a poner a ser waitress. Ay, ¿por qué, Willy? Ah, déjame decirte que Paris Hilton estuvo aquí en Nueva York y estuvo pariseando, estuvo con Paris, con sus amistades, en la cual gastó $200,000
en una sola noche. Y cuéntame de esa propina, Willy. La propina fue solamente de $40,000. ¿Solamente? Así que vamos a tener que dejar este trabajo y ponernos así a como a arreglar mesa. Así, así creo también, Willy. Estoy de acuerdo contigo. ¿Quién no quiere ganar $47,000? En un solamente una noche, ¿verdad? Así es. Bueno, pero hasta aquí hemos llegado, así que estaremos con ustedes el próximo sábado, como todos los sábados de 11 a 12 por Super Canal Caribe. Yo soy Willy Walsh, me pueden buscar en mis redes sociales como Instagram, Facebook, Willy Walsh, exactamente en las dos redes sociales. Así es, Willy, muchas gracias por su sintonía y ahora pasamos con nuestra compañera Janely Sosa. Gracias, chicos. Así es, llegamos a la parte final de nuestro programa, agradeciéndole a todos ustedes su fiel sintonía como siempre. Recuerden que estamos a través de Super Canal Caribe de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Estamos compartiendo con todos ustedes. También recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y en la mía particular, Janely Sosa TV en Instagram y @Janely Sosa en Twitter, y también me pueden localizar en Facebook. Ahí tenemos una comunicación muy perfecta de acuerdo a la tecnología. Gracias nuevamente por su fiel sintonía. Será hasta la próxima. Chao, chao.